objetivo, ¿cuál es, por cierto? Rompe los sellos de los cuatro altares y gente de la torre del reloj. Vale, ese es el principal. Vale. Vale. Los secundarios, los de escoltaros al león, es que ya lo he hecho y... Vale, escoltaros al león, que también... Está hecho. One left. Es la puerta que tengo que abrir. Voy a continuar de todas formas por aquí primero, el camino este que tenía por aquí. Que allí habrá cosas para coger. Vale, las vasijas estas, la de maná y vida, todavía no voy a coger. No las voy a coger. Por si acaso más adelante me hacen falta, pues ahí las tengo. Ahora no tendría sentido cogerlas porque total estoy aquí. Están disparando aquí. Voy a romperla. Creo que es para subir y poder matar a los arqueros. Estos pequeños cabrones, estos cubillitos. Voy a matar a los del otro lado.
Restauración, ah, eso me llena la vida. Sí, me ha llenado a tope la vida y el maná. Pues qué desperdicio. Bueno, para la próxima vez ya lo sé. Bueno, yo soy el capitán, por eso es más lo que tiene. Arquero de mierda, que me estoy disparando, ¿dónde está? Que me va a estar. Ahí. No sé por qué me marca aquí. Algo dorado. Ah, vale, es el tipo este que se había quedado aquí rezagado. Muy bien. Otra ánfora de vida que voy a dejar ahí. Parece mentira, con las pocas ánforas de estas que me han dado en la anterior misión, ahora me están dando un gol. Aquí igual, a este sitio igual puede acceder algún otro personaje, porque parece como que se necesita dar un gran salto o algo así. Aquí detrás hay algo, porque aparece en el minimapa, aparece eso. Y de hecho ahí estoy viendo que hay como un rectángulo, un suelo formando un rectángulo o así. Vamos, que ahí hay sitio, y eso lo único es que podrá ir con otro de los personajes. Y aquí se supone que ya están los últimos cristales, ¿no? Qué bien. Pero le he cortado un brazo a mí, tío. Hay otro, ha salido otro. Me tengo que joder los cristales. Hostia, otro, digo. Hay tres o así. Otro más. No.
Vamos, este de mierda. That's everything. Now to the clock tower. Voy a matar al cabrón del mago, que me parece que es el que es un capullo de los que tengo ganas. Están peleando entre ellos. Ah, no, están peleando este con el tipo ese que me acompaña. El, no me acuerdo. Que ha dicho el nombre, no me acuerdo. Como coño me calmo este tío. La puta es que van los tres puntos. Esto ya está, voy a echar un vistazo rápido. Habrá algún cofre, digo yo, habrá algo. Ahí hay un mago. Sí, claro. Es que me he olvidado de ti. Bueno. Por aquí hay una vasija de curación de salud. De momento se queda ahí porque no voy a gastarla. Ya que estoy casi lleno de vida, hay otro mago aquí. Es muerto. Qué pocos son. Esto puede que sea lo de la restauración, ¿no? Ah, pues no. Eso era otra cosa. Creo que ese tipo de balas te suben lo que te pone, lo que te indica, el ataque, la defensa, lo que vuelvas. Si no hay nada más, que parece que no. Voy a avanzar. De hecho, el camino por donde he venido lo han cerrado. Esto que mierda es. What the hell's up with these guys? They keep coming out of nowhere. This keeps going on, there's no point being a mob. Do you ever stop whining? Shut it! Besides, why the hell am I supposed to be doing all this? Bueno, tengo que tirar las columnas de estas. No sé exactamente para qué, pero es lo que voy a hacer. Y el tipo este que me acompaña se ha quedado aquí bugueado.
¿O qué? ¿Te mueves o qué? No, en esa dirección. Bueno, ahí se queda. Aquí tengo urna de maná y de... Pero si me cargo la de maná, igual me cargo también la de vida, si quieres, o sea que el mundo es... No sé exactamente para qué es esto, pero bueno. Ahí hay algo. ¿Eso qué es? Maná será, ¿no? No sé exactamente para qué estoy derribando todo esto. Ah, mira, que algo es... el frío. Imagino que sin más, algunas columnas de estas tienen algo arriba. Se puede coger, ahí hay otro lado. El objetivo estaría ahí arriba, tendría que subir la pirámide esta, pero antes eso, quiero coger todo lo que haya por la zona. Esta zona de aquí arriba es para donde es, que es donde he activado una de las piedras, ¿ves? Que necesitaba activar para abrir la puerta. Ahora voy a hacer una cosa, voy a coger el maná y la vida. Y voy a subir. I'm Sazi. You must be Galen. Are you the one who recaptured the road? That's right. I got held up, but it looks like I made it in time. Este es otro de los personajes jugables, por cierto. La tía esa. Otro de los cinco, que si no me equivoco, de momento he visto a uno de este, el principal. Vale, ¿quién coño me está? Ah, es Chister, puta. Chister, que eres más cerdo. Chister de puta. Partido de mierda. Yeah.
esto ya está, yo creo. Voy a ver si hay algo para coger. Le da por aquí. Yo aquí tampoco hay nada. Vale, pues solo de entrar, aunque no sé si puedo retroceder para coger. Voy a retroceder para coger. Tenía vida ahí detrás. Voy a coger más. Tenía eso, una tinaja de estas de salud. Pues vale, era de aquí dentro tenía, pero me han cerrado la puerta, así que... Bueno, eso sí tendría más atrás. Pero esa zona parece que está cerrada también, así que... Ahí se queda. Oh, bueno, hemos cogido el poquito de semana, que nunca viene mal. We've come to help. You're fine now. They've all been injured. They can't walk at all. It'll be impossible to charge through while escorting all of them. Huh? They've brought in reinforcements. Where's the altar in this clock tower? It's in the machine room, on the top floor. Thanks. I'll go up there and trigger the shield. Good idea. I'll come with you. Whoa, whoa! What about these guys? Whoa, whoa. How am I supposed to fight with these guys slowing me down? Don't worry about us! Please! Pero, save this no! girl! No. Run. I'm taking all of you back. Look, I'm really touched by all your pretty little words. Qué lo grande que es. I'll be damned if I'm gonna die in a place like this. Your friends quite the charmer. Paso, paso. No, I was with your unit. No. ¿Cómo te llamas? Who are you? I'm Magni, all right? Vale. I had the Princess of Orphea herself begging on her dainty little knees for me to help her out of this mess. So you're with us. What do you think? Anyway, don't you have a shield you need to put up? All right, Magni. Keep those guys at bay. I am not gonna lose. Así se habla, ese es el espíritu. Eso ya está mejor. I knew it wouldn't be that easy. Yeah. La barca de... que en teoría puede romperla, pero está muy alto. Ah, mira, se va a cargar.
Bueno, ¿dónde mierda se supone que están? Se pone a escupirme la mierda esa. Bueno, ahora me voy a mantener el movimiento, que imagino que se volverá a tirar encima. ¿Esto qué mierda es? ¿Agua o qué es? Ah, eso es el de chorro. Hecho repicar las campanas y le deja como... Le deja como dormido. Poner las piedras. Bueno, ahí se ha golpeado. Subiendo, ¿no? Cabrón. Voy a activar esto. Hay que mantenerse en la zona de los lados. Cabrón. Sí, cabrón. Es que no puedo moverme. Eso, nunca ponerse enfrente suyo. Hay que eso, rodar y ponerse en su costado y... Y haciendo eso, colocando las piedras, golpeando las piedras, pues lo tiramos al suelo.
y parece que lo aturde. Hay un ángel este cerca de él, pero eso, en el desaprovechado ahí la balanza. Pero bueno, ya queda por ahí. Ahora eso, intento ponerme a su costado. Ahora está disparando algo. Vale, ya está. Hay veces que se pone a disparar algo por lo que ahora mismo está disparando algo de la espalda. Pero si estás en la parte bajo su vientre parece que no te da. Imagino que disparas burbujas de gas o el ácido o algo así. Yo creo que eso, hay que mantenerse cerca, en el costado y pegarle ahí. Y eso, evitar ponerse delante y bueno, eso cuando se sube pues golpear a las piernas y... Y aturdirlo. This is our chance. We need to go to Orphea Castle now. I'll go and get a wagon ready. Thank you. Thank you. You saved all of us. Thank you so much. Here. Frutos conseguidos, tajo en oleada, resistencia al frío, cántico de explosión. Está bien. Os imagino que el tajo en oleada es una habilidad y los otros dos son ítems o algo así. Conseguido tormenta de espadas, eso sí que es una habilidad.